Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi como era fácil de adivinar y hoy terminaremos este Kung Fu Master de Mastael de 1983 en lo que viene a ser el número 630 de la serie de juegos para MSX. Y bueno, lo del nombre de Kung Fu Master ya estaréis viendo que no viene por el arcade, en su día el arcade ya lo traje, lo que sería lo conocimos como el arcade de Kung Fu Master, que sería el Seiken Hacho aquí en MSX, sino que es un juego distinto hecho por los hongkoneses de Mastel, el cual pues tenía su cosilla para aprender y para poder terminar el juego. Al principio no entendía nada, al principio me mataban continuamente, no entendía nada. Y entonces voy a intentar explicarlo. Bueno, el concepto del juego es muy parecido a otros de Mastael, en el sentido de que sí, permite dos jugadores alternos, como casi todos los juegos de Mastael, varios niveles de dificultad, etcétera. Pero bueno, en lo que estamos. La primera fase. Hay que llegar al final del recorrido, que acabamos de hacerlo, porque ya está la barra que se ha completado. Así que en la segunda vuelta intentaré explicarlo mejor. Vale. Estamos en la segunda fase. Inicio la partida en el nivel normal. Y digamos que al llegar al tercer loop empezaría lo que sería la máxima dificultad arcade, en el que a los robots pues hay que dar dos golpes a los de antes. Bueno, en esta segunda fase lo que hay que hacer es completar una llave, que está dividida en tres partes. Para ello hay que golpear pues estos objetos que vemos aquí en pantallas, estas cosillas. Y lo que son violetas hay que darlo con puñetazos, y los que son amarillos con patadas. Me acaba de atravesar la sien... un cuchillo, muy bien. Bueno, también hay que derribar de paso pues un número determinado de robots. ¿Qué pasa? Estáis viendo que, como digo, violetas hay que hacerlo con puñetazos, y el puñetazo se da pulsando la barra, no, la barra especial no, la tecla Graf Alt en los emuladores, generalmente. Pues con eso se da el puñetazo. Y estas pues con la patada, y la patada sí con la barra espaciadora. A su vez, los robots, al igual que en la primera parte, también unos son con puñetazo y otros son con patada. Ya veis, el azul con puñetazo, tecla Graf o Alt, y el rojo con su patadilla. Bueno, ahí estamos con la otra parte de la llave, la cogemos y la llevamos a su sitio, que está aquí el dibujito ahí bien puesto, y se coloca en su sitio. Nos faltaría una tercera parte, y una vez conseguido, pues nada, iríamos otra vez a la primera pantalla. Casi me da, te tiene que dar en la cabeza, como veis, el cuchillo. Aquí jugamos un poco con la perspectiva también en la fase anterior, pero bueno, hay un tercer color de los enemigos, de los robots estos, o los Temujin, creo que se llama. Creo que era... Temujin era el nombre de Genghis Khan, vamos, bueno, no me acuerdo. Digo yo que se parece, digamos que tiene, a mí me tendría un poco así, muy cogido con los pelos, muy cogido por los pelos, pero a los hombres estos de madera, de entrenamiento para el Wing Chun y todo esto, algo así parecido. Evidentemente no tienen forma humana, pero, o sea, lo que son los hombres estos de madera, como digo, los palos estos de madera donde entrenan ahí, que veías las películas de Bruce Lee dándole, atizándole cada vez más rápido. Y bueno, volvemos a estar en la primera fase, empezamos la segunda vuelta, vemos arriba que tenemos un marcador ahí con los tipos estos, los enemigos estos, robots, los vamos a llamar, por llamarlo de alguna forma, que ahora marca 6, porque son los que tenemos que vencer para poder llegar hasta el final. Puñetazo que nos da. Eso sí, a la primera ya veis que nos mandan al otro barrio. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esto, que esto no es una coña. O sea, no es tan fácil como parece. En esta primera fase, ya digo, nos pueden venir de tres colores. Azul, como este, que lo derribamos con un puñetazo. Repito, tecla Graf o Alt en los simuladores. El rojo, como este por aquí, tecla barra espaciadora, que damos una patada. Y puede llegar el momento en que estos sean verdes. En ese momento, lo mejor pues es pasar de ellos y salir por piernas y dejarlos ahí viviendo su vida y tú por la tuya. Creo que no se les puede ganar. Creo que no se les puede ganar en ese momento. Yo por lo menos no he conseguido ganarlos si se ponen en ese modo, con lo cual yo escapo. Escapo, huyo valientemente cual gallina.
Volvemos a empezar la segunda fase, el segundo loop, ya digo, de la segunda vuelta. Ya hemos dado dos vueltas, pero bueno, el objetivo era llegar por lo menos a la tercera y dar esa tercera, porque ya digo que ahí vamos a la dificultad arcade. También era muy típico en los juegos de Master L, estos hongkoneses, que pudieras empezar en tres niveles: práctica, normal y arcade. Y ya digo, lo de dos jugadores alternos. En este caso, como decía, hay que completar la llave y también derribar un número de robots, que también, como vemos arriba marcado. También tenemos un tiempo límite, cierto es, para conseguir este objetivo antes de que nos ventilen pues una vida. Y estamos ya con el 83 en Mastael, y bueno, es lo típico de esta gente. Era una compañía muy, muy temprana en el MSX, digamos. Empezó, ya veis, muy pronto a hacer juegos para MSX, y se nota mucho en el movimiento, sobre todo en el concepto de los juegos. Muy simpiones, juegos muy simples, no por ello malos, pero sí simples. Es decir, no quitan que sean adictivos, porque están bastante bien en general los juegos de Mastael. Son efectivos, digamos, son simples pero efectivos. Y nuevamente, pues no acompaña mucho la música durante el juego. Aquí tiene un poco de música durante el juego, digamos que ya no está mal para el 83, pero bueno, luego se hace un poco, evidentemente, es esta música muy machacona. No es todavía que tuviéramos un compositor ahí de que pudiéramos fardar como años después en otras producciones japonesas o europeas mismamente, que tuviéramos un músico dedicado y se notara que fuera un compositor ahí potente estas cosas. Aquí, pues eso, la típica fanfarra entre fase y fase, un poquito de música durante el juego, bueno, música, más bien un repiqueteo, casi más que música, casi sería un repiqueteo. Y empezamos aquí la tercera vuelta, y aquí ya veis que necesitan dos golpes. Ahora, por ejemplo, a uno le he dado un golpe y se ha cambiado de color, ¿veis? Y este, patada, y se cambia, ¿veis? Ahora todos los enemigos van a cambiarse. Esto ya digo que ya sería la dificultad arcade, la máxima dificultad. O sea que el objetivo era pasar esta fase. Como está bastante más complicada, pues por eso empecé en el nivel normal, para que el vídeo fuera algo más largo. Y también, pues eso, darle tres vueltas en vez de darle solo una. El cuchillo este que pasa de lado a lado, que en una de estas me reventó la sien, por cierto, desconozco si se puede parar con patada o lo que fuera. Yo no he sido capaz de hacerlo. Lo he intentado. Todas las veces ha sido un sonoro fracaso. Entonces, que yo se ha puesto en verde. Y a veces cuando está en verde, ya veis que huyo valientemente. ¿Veis? Hace esto. Se empieza a dar una vuelta, se empieza a enredar como un ovillo y sale de pantalla. Bueno, ahora lo que hay que hacer es llegar hasta el final. He derrotado los números de robots necesarios y por eso lo que estoy haciendo es pasar de estos, porque ahora hay que llegar al final del recorrido, que vemos en la parte superior derecha esa barrita blanca que va hacia abajo, pues ese marca el límite de la pantalla. Hay que, digamos, pues eso, hacerla desaparecer, con lo cual sería el final del recorrido. Con lo cual, como digo, pues ahora mismo no quiero entrar en combate, no me hace falta derrotar a más, con lo cual entrar en combate contra esta gente pues sería evidentemente tener mayores problemas. Bueno, habéis visto otro que se ha puesto verde, ya digo, cuando se pone verde a veces lo hace así como un ovillo, empezar a girar, y mucho cuidado con ellos. Como digo, no hace falta que entres en combate con él. Yo por lo menos no sé derrotarlo cuando se pone verde. Se ve que se pone como, se enfada como una mona y empieza a dar, y ahora giro y no respiro. Y algo así debe ser. Bueno. Y ya no sé cuántos juegos había traído ya de Mastael, pero son unos cuantos. Fue una compañía bastante prolífica, pero ya digo, sobre todo al principio del MSX. Tuvo una vidilla ahí al principio del MSX. Ellos producían en Hong Kong y luego ASCII, la propia compañía ASCII, los publicaba en Japón. Y bueno, ya veis que de bastante calidad. Sobre todo bastante divertidos, que es lo más importante de un videojuego. Claro, luego, evidentemente, pues no podía competir en otros aspectos, sobre todo con producciones posteriores. Y aún de la misma época, aún le costaba un poquillo. Pero gráficamente, este mismo ya no está mal. Ya el sprite del protagonista, ya tiene dos colores y estas cosas. Y eso ya es a veces una diferencia con otras cosas que se veían de esta misma época, del 83. Tiene el copyright en el 83, pero creo que fue publicado en el 84. Que claro, ya sabéis, una cosa es cuando se termina el juego y se pone lo del copyright y se pone en pantalla lo del copyright. Y otra puede ser, otra muy distinta, incluso muy distinta, puede llegar a ser. Y cuando se publica, que ahí ya puede pasar algo de tiempo.
Ya digo que mismamente, si vais a Generation MSX, por ejemplo, está fechado en 1984. Y posiblemente sea cuando se publicó, en 1984. Pero, ya digo que si nos vamos al cartucho japonés, el cartucho que salió en Japón, que fue el que salió, porque en Hong Kong esto no... Pues ahí sí que vemos por la parte de atrás, sí que podemos encontrar el copyright de 1984. Esto ya digo, esto... Ya lo digo siempre, con las fechas del copyright de estas cosas, de sobre todo de los 83, 84, 85, hay que cogerlo todo mucho con pinzas. Hay que cogerlo todo mucho con pinzas porque esto es un sin Dios. A veces, pues casi es mejor irse a revistas de la época, de verlas. En España, evidentemente, con los 83 y 84 no había revistas. La primera, pues creo que es de febrero del 85, la más así, la MSX Extra, eso fue cuando empezó, principios del 85, entonces no tenemos revistas de ese año, y bueno, y también nos va a dar igual, porque evidentemente aquí en España, en Europa en general, pues todavía éramos algo así como, en 84, 85, éramos algo así como la última mona para el MSX. Intentaba meterse en el mercado y consiguió en Europa, más o menos, en algunos países, ya sabéis, introducirse. Pero evidentemente el mercado importante era el japonés. Y ese es el que... Es que donde realmente salen primero los juegos, evidentemente, estos. Eso es impepinable. Entonces ya digo, lo de los libros de fechas y años y copyright es todo cogido un poco por las pinzas. Ya digo, tenemos el copyright del menú que pone 83, pero el copyright de la caja, del cartucho, de la edición que se vendió, es del 84. Seguramente, ya digo, se acabó en el juego en 83, los demás tal pusieron la fecha en el menú y después mandaron a quien mandaron el juego y salió en el 84. Eso, quizá a principios, y de ahí la variación de fecha. Bueno, yo al final he puesto 83 en la fecha, pero por el menú más que nada. Y si es el 84, pues seguramente sea el 84 cuando se publicó. No sería el primer caso. Bueno, aquí ya me estoy dejando matar porque ya he dado la vuelta que quería. Así que no tenemos sección del kiosco, no salió en ninguna revista este juego. Así que aquí termina el vídeo. Espero que os haya resultado entretenido. Yo me despido. Hasta otra.